la familia estamos un día antes de lo que será el evento del Bajío. El día de mañana esto estará completamente lleno de gente para presenciar espectáculos, entretenimiento, para ayudar también a muchos niños. Vamos a estar recibiendo tapitas, pero también se va a dar la batalla del siglo. Eric Escobar contra Toño Alba de Custom México. ¿Quién ganará? Seguramente al final de este video lo sabremos. Bienvenidos a un épico video de Custom México. ¿Quién acaba de llegar por fin? ¿Cómo ves? ¿Ya listo? ¿No? Carlos, ¿con quién vas? Yo voy por mí. Yo voy por el que gane. ¿El que gane? ¿Qué pasó, Carlos? ¿Ya ves? O sea, por el mejor. Recuerda quién te da las mejores llantas de mercado, quién te da descuento. Bonito. Para que vean que todo lo que pasa en redes sociales es desmadre, es choro. Aquí nada más estamos para cotorrear. Hoy se va a ver quién es. ¿Quién gana? Espero que tú. ¿Sabes quién va a ganar, güey? Todos ellos. Vamos a divertirnos, va a empezar a las 12. Entonces, estén pendientes. ¿Algo que les quieras decir antes de tu caída? Agárrenme. Voy a caer, va a caer suavecito. No, ya. Muchas gracias por venir. Gracias por estar aquí en tu casa. Lo que necesitas, estamos. Va a ganar. Seguimos. Este reto, ¿listo, muchachos? Vamos a empezar a contar. Vamos a ponernos del lado izquierdo y lado derecho. Vamos a darle. Jim, voy a poner acá, no se vayan a caer la cajita. Jim, recuerden que esto es diversión. Jim, Jim. Osvaldo, ¿quiere remontar? Osvaldo, ¿no? Sí, Osvaldo. Digo, eso fue una fan tuya. ¿Qué le puso ahí, no? Osvaldo. Osvaldo. No lo había. No, pero no. ¡Osvaldo! Ah, ¿ya ves? Uno más. El último, venga. ¡Osvaldo! Vamos a contarlos. Osvaldo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Número de la mano. Listo.
Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, 16, 17 y el cachirul, 18. Ganador Jim, señores, felicidades. Bravo. Vamos a comenzar, esto se va a poner bueno. Ya vamos a sacar los papelitos, a darle con todo, ya lo están preparando por allá. Entonces va a estar muy bueno. ¿Qué esperas de este reto? Divertirme, sobre todo divertirme, porque ya sabemos que te vamos a ganar, entonces. Todo puede pasar aquí. Vamos a divertirnos, vamos a pasárnosla bien, a pasárnosla chido. Bueno, vamos a darle. Vamos a darle. Listo. Que no salga camioneta. Vamos a buscar un coche urbano. Urbanos. Focus, cambio por este, Focus. Decidimos escoger un Focus porque creo que está más deportivo y es de ciudad. Vamos a ver qué se hace. Vamos a darle con calma, porque esto no es de correr, es de echarle ganas. Thank you.
logramos casi el efecto espejo, como lo están viendo aquí. Vamos a pintar una pintura candy, a ver qué tal queda. Ahorita fue aplicar dos capas para crear tres colores: rojo, azul, morado y negro. Vamos a buscar tampos. ¿Joven vende tampos? Oh, perfecto, gracias. Vamos a buscar tampos. Y bueno, aquí hay tampos, vamos con tampos. Vamos a conseguir unos tampos que queden perfecto para nuestro Ford. Viejo. Viejón, ¿tienes tampos en blanco? ¿Tienes unos que sean así como para ahorita ganar el concurso? Así que sean los más perrones que tengas que sean en blanco. ¿Cuál me recomiendas tú? Así de los tuyos. Estamos aquí con Garduño. Vamos a comprar unos tampos para ver si podemos ganarle a Eric. Tengo colores azul, rojo y azul. Es un Fiesta. ¿Ken Block? ¿Ken Block? ¿Podría ser? Sí, serán los de Ken Block. Vamos a ver qué tal sale. ¿Cuánto tiempo llevamos? Llevamos 40 minutos, 32 minutos. 32 minutos del concurso. Pueden ser estos. Este Fox. ¿Cómo van estos así? ¿Corridos? ¿Corte? ¿Tienes algo más grande, así como para cubrir toda la puerta? ¿Cuál? Así como para que cubra la puerta, porque este como va en la puerta, ¿va? Para la puerta. Y este va hacia los lados. Así es. Este sí queda. Puede ser unidad. Vamos a llevar estos de acá. Y vamos a dejar que seque un rato para colocar los tampos.
porque tienes uno, dos, tres, trece, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. ¡Ay, vamos con Eric! ¡Vamos con Toño! De terminar el video, quiero agradecerles a todos los participantes de este reto, en especial a mi buen amigo Eric Escobar. Se portó como un caballero, se rifó como los grandes. También agradecer a Benjamín Amaya y a todos los invitados de la zona Custom, pero más que nada a todos ustedes, familia, que lo hicieron posible. Gracias por tanto amor, familia, los quiero mucho. Sin ustedes esto no sería posible. Gracias, familia, gracias, gracias totales. Este triunfo es para ustedes. Los quiero mucho, familia. Muchas, muchas gracias.